Hello, everybody. Good morning. Hello, everybody. Good morning. It's actually not good morning. Good afternoon. It's 2:30 in the afternoon. It's lunchtime and it's Sunday. My name is Rod and this is Pro Habla TV. Okay, regular verbs. Hola, yo soy Rodrigo. Bienvenidos a una edición dominical de Pro Habla TV. Los verbos regulares en pasado tienen algo peculiar que a lo mejor todos los que han tomado por ahí una clase de inglés seguro los han visto, okay? Y son estos. They finish in ED. Todos los que terminan en ED, ¿ok? Y el problema con esto no es cómo se escribe, porque todos terminan en ED. Ok, el detalle aquí es que cómo se pronuncian, ¿ok? The problem is the pronunciation. Y hoy les voy a dar las reglas para que sepan cuál es la pronunciación y desde luego que van a necesitar practicar mucho para poder pronunciarlas bien. Ok, now, aquí están unos ejemplos. Ended, ¿ok? Played, cooked, worked, and helped. Ok, cuidado, porque podrías terminar pronunciando los dos iguales, como ended, played, cooked, worked. Ok, and it's different. Ok, there's three different pronunciations. Ok, nomás three. Ok, it's d, id, y luego t. Ok, por ejemplo, work. In past, is the pronunciation no es worked. Esto se pronuncia worked. Por eso está aquí, worked. Help, p, p, help. Aquí tiene este p, help. Okay, helped. Okay, now here's the rule. Now, the first rule says, it's not very good. Okay, bueno, ahorita. Lo primero que tenemos que saber es que es el sonido y no las letras, ¿ok? The sounds, sonidos, ¿ok? Cuando un verbo termina en el sonido k, un verbo regular, ojo, no verbo irregulares. Casi siempre hacemos videos de verbos irregulares. Drink, drank, sing, los que cambian cuando los dices en pasado. Esto no cambian, estos todos terminan en ed, por eso se llaman regulares, ¿ok? Y son siete... opciones. Okay, let me write that for you. Okay, siete diferentes opciones. Okay, now change that. Okay, seven. Okay, k. Cuando termina k, p, x, ch, sh, f, una f. Okay, o una s. S. Okay, work in past is worked. Shop in past is shopped. O sea, cuando le pones ed a esto, se pronuncia shot. Cuando le pones ed, déjale que hable. Ok. Cuando le pones ed a esta, no sé. Ok. It's shot. Esto, yes, worked. Ok, pero bueno, este no es un curso, esto no es básico. Esto no es básico, jóvenes. Si tú estás en básico, bueno, te recomiendo que cheque los otros cursos. Pero aquellos que ya están tomando cursos, que ya han tenido que batallar un poquito con esto, ojo, es en presente, no en pasado. No en pasado, no te fijes en pasado, porque si te fijas en pasado, todos van a terminar en ed. Y no vas a llegar a ningún lugar, no vas a llegar a ninguna diferencia, ¿ok? En presente, k, is worked, shopped, relaxed, watched, washed. A cualquiera de estos que se le ponga ed, es, miren, todos los que terminan en k, cook, cooked, work, worked, walk, de caminar, walked. O sea, hay muchos. Walk, walked, todos los que terminan en k, ok. Watched, washed, ok. Y si gustas una copia de nuestra lista de verbos regulares, pon un puntito, un comentario en esta publicación y te hacemos llegar esta lista para que puedas practicar, ¿ok? Now, ojo aquí. Now, estoy diciendo en esto español, ¿ok? Estoy diciendo esto en español para que me entiendan, jóvenes. Si empiezo a hablar y decirles todo esto en inglés, no tengo manera de checar si tú me estás entendiendo, ¿no? Porque no puedes hablar conmigo. De repente me llegan preguntas o la gente dice, ¿por qué habla español? Bueno, para que la gente que me está viendo me entienda. Si digo todo esto en inglés, no me van a entender. Esto no es una clase, es un video para que ustedes nos conozcan y para que aprendan esto, ¿ok? Porque de repente hay maestros de inglés que creen que debo de dar todo esto en inglés. Y bueno, esta clase no es para los maestros de inglés. Esto es para las personas que nos están viendo en casa,
que quieren aprender para que no quede duda, ¿ok? So, F and S, ¿ok? F and S. Hay tres pronunciaciones para la F. Surf. Esto se pronuncia laugh, también como si fuera F. Y photograph. También la PH hace sonido F, la GH hace sonido F y la F. Ojo, por eso les decía que tienes que poner atención a la pronunciación, digo, al sonido, más no a la letra, ¿ok? So, surf, en past is surfed, ¿ok? En pasado, laugh is laughed. Y photograph is photographed, ¿ok? Now, S, los verbos que terminan en S, miss, missed, danced, y erased, ¿ok? Son diferentes letras, pero se pronuncian S. Ok, son siete. Worked, shopped, relaxed, watched, washed, surfed, laughed, photographed, missed, danced. O sea, siete, disculpen, siete diferentes sonidos. Aquí son tres y tres, pero es un solo sonido. O sea, los tres hacen un sonido F. Y estos tres hacen un sonido S. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y todos los verbos que terminen con eso, no nomás hay wash, hay push. ¿Ok? No nomás hay watch, hay patch, hay catch. No nomás hay relax. También hay un verbo wax. ¿Ok? Entonces, en la lista de verbos, déjeme su puntito, le mando una lista de verbos y en la lista de verbos puedes ver todos los diferentes verbos que tengan estas terminaciones. ¿Ok? Ahora, nomás son 7. The next one, el ID. Este se pronuncia id. ¿Ok? A diferencia de esto, worked, aquí tenemos que agregar una sílaba adicional. End, ended. Offend, offended. Invite, invited. Accept, accepted. Y aquí solamente son dos. Aquí son 7, aquí son 2. Entonces, todos los verbos que terminen en de regulares, se les pone id. Offended, intended, ended, pretended. ¿Ok? Y todos los que terminen en t, accept, accepted. Invite, invited. Date, dated. ¿Ok? Now, 7, 2, y este, el D, okay, que es el más difícil de pronunciar y además es el que más tiene. Este es el 60% de los verbos, yo creo, terminan en este grupo, ¿ok? And the rest significa el resto. Es decir, si no es aquí, y si no es aquí, es aquí. Es esto. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a tomar el verbo play. Play. Ok, the ending, el sonido con el que termina es play. A. Ok, A no es esto. A tampoco es, este no suena igual. Invite, play. O sea, play no está en esta categoría. Y tampoco está aquí. Play, 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 play. Entonces, está aquí. Y esto se pronuncia played. Played. Ok, puedes ver también el verbo stay, igual, stayed. Ok, vamos a tomar otro ejemplo. Y la pronunciación, jóvenes, la pronunciación, yo lo digo en español para que me entiendan, pero hay que practicarlo en inglés. You gotta repeat and repeat and repeat and repeat, played, played, played. Cuidado que no suene como T, sino que pone played, con D, played, no plate. Ok, so, otro ejemplo. Cook. 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 Aquí no está cook, pero aquí está. Entonces se pronuncia cooked. Cooked. Ok. Let's take another example. Otro verbo. Ok. Here we go. Wait. Wait. T. Sonidos t. Wait. ¿Dónde se encuentra? Aquí está. Wait. Entonces, esto se pronuncia waited. Waited. Wait. Waited. Ok. Y por último. Push. Push. Shh. Aquí está. Entonces, esto se pronuncia pushed. Así se pronuncia pushed. Ok, si quieres más información o quieres saber un poquito más
sobre esto, déjame tu comentario, pon un puntito, te hago llegar la lista de verbos regulares y una explicación más a fondo. Ok, con mucho gusto. Yo soy Rodrigo, muchas gracias. Thank you for watching Pro Outlet TV. Ok, no olvides seguirnos en Instagram, en YouTube. Y si quieres saber más sobre nuestros cursos, comunícate con nosotros y con mucho gusto te damos esa información. Have an excellent Sunday. I'll see you guys tomorrow. Peace.